again, dear viewers. Our story is quickly coming to an end. We have two more episodes left. We thank you for your patience and your willingness to join us and learn of the adventures told in this mysterious story from long ago and far away. Welcome to episode number 16, Another Dinner with the King. Hola y bienvenido, mis queridos espectadores. Nuestra historia llegando a su casi final rápidamente. Nos quedan unos dos episodios más. Les agradecemos su paciencia y disposición para reunirse una vez más con nosotros y aprender de las aventuras que se cuentan de esta misteriosa desde hace muchos tiempos atrás. Y bienvenidos nuevamente al episodio número 16. Otra cena con el rey. Now, the last episode ended with Bahman and Perviz inviting the king to their humble abode, which, you know what, actually, it is not that humble. In fact, it is very beautiful. And now with the three marvels, the talking bird, the singing tree, and the golden water, it could even be considered more astonishing than the king's own palace. But the king is very curious and agrees to visit the home of the brothers. The handsome young men gallop off to tell their sister the exciting news. El último episodio que terminó con Bahman y Perviz invitando al rey a su humilde hogar. Que en realidad no era ni tan humilde. De hecho, era un lugar maravilloso. El pájaro que habla, el árbol que canta y el agua dorada, hasta incluso podría ser considerado el más asombroso, más que el palacio del rey. Pero el rey es muy curioso y accede a visitar a la casa de los hermanos. Los más jóvenes y guapos galopan para encontrarse con su hermana y darle de su nueva noticia. Perezade is excited and maybe even a little bit anxious, but she knows her marvel, the talking bird, will help her out. Her fears vanish when she hears the advice of this marvelous creature. The talking bird tells Perezade, "Oh, dear lady Perezade, you have the most skillful of cooks and bakers. Ask them to prepare the most choicest of dainties, but above all, make sure they put before the king a plate of new green cucumbers stuffed with pearls."
Por supuesto, Perazade está tan emocionada y tal vez incluso más ansiosa que nada. Pero ella conoce de las maravillas que tiene en su hogar. El pájaro que habla le ayudará. Sus miedos se desvanecerán cuando escucha el consejo de esta pequeña criatura. El pájaro que habla le dice a Perazade: oh, mi gran señora, tienes a los más hábiles cocineros y panaderos a tu disposición. Pídele a ellos que te preparen los manjares más selectos. Pero por sobre todo, asegúrese que le pongan al rey un plato de pepinos verdes rellenos con perlas. Sade replies, never until this time have I heard of such a dainty. How? Cucumbers with a filling of pearls? And what will the king say to such a dish? Furthermore, I do not have enough pearls in my possession to stuff even one small cucumber. The talking bird sighs. Then explains to Perazade, this is an easy matter. First, you must understand that I give you this advice for your benefit. I wish only to watch out for you and would under no uncertain circumstances ever, ever give you bad counsel. The talking bird tells Perazade what she must do. And what do you think that is, dear viewers? Perazade responde, nunca hasta el día de hoy he escuchado hablar de algo tan delicado. ¿Cómo? ¿Pepinos con relleno de perlas? ¿Y qué dirá el rey de tal plato? Además, no tengo lo suficientemente perlas en mi poder para rellenar ni siquiera un pequeño pepino. El pájaro que habla suspira. ¡Ay! Y luego le explica a Perazade, este asunto es fácil de hacer. Primero que nada, debes de entender de que te estoy dando un consejo para tu beneficio. Solo deseo cuidar de ti y bajo ninguna circunstancia incierta, nunca te daría un mal consejo. El pájaro que habla le dice a Perazade qué es lo que debe hacer exactamente. ¿Y qué crees tú, mis queridos espectadores, qué le dice?
early the next morning. In fact, right after dawn, Perisade asked the gardener to accompany her to a certain place in one of the beautiful gardens surrounding the mansion the gardener had built for the three orphans. Perisade instructs the gardener to dig at the root of the first tree in the avenue by her right hand. The gardener digs a hole both deep and wide when suddenly his spade strikes upon something hard. The gardener reaches his hands into the hole and discovers a golden casket that is at least 1 foot square. Now, what do you think is inside? Temprano en esa mañana siguiente, de hecho justo después del amanecer, Perisade le pide a su jardinero que la acompañe a cierto lugar. En uno de los hermosos jardines que rodean la mansión, que el jardinero había construido padre para los tres hermanos huérfanos. Perisade le dice a este jardinero que corre al pie del primer árbol de la avenida de su mano derecha. El jardinero va y hace ese hoyo profundo y como ancho, cuando de repente su pala al excavar golpea algo duro. El jardinero mete la mano del agujero y descubre un pequeño como ataúd o baúlcito más o menos de un pie cuadrado. ¿Y ahora qué crees que hay en este pequeño baúl? If you guessed pearls, then you are correct. The golden container is filled with pearls fresh from the sea, round as rings and all of one and the same size, perfect for the purpose the talking bird had proposed. You can imagine the joy Perisade feels when she sees this treasure. Even though it seems strange to stuff green cucumbers with pearls, Perisade trusts the advice of the talking bird and straightway brings the pearls to the head cook. Bueno, si adivinaste de que dentro de ese baúl habían perlas, pues entonces estás en lo cierto. El recipiente dorado, donde está lleno de perlas frescas como recién salidas del mar, redonditas como anillos y de todas del mismo tamaño, perfectas para el propósito que el pájaro que habla le había propuesto. Pues bien, ahora a imaginar la alegría que siente Perisade cuando ve este tesoro. A pesar de que parece extraño rellenar los pepinos con las perlas, Perisade confía en el consejo que el pájaro que habla le lleva las perlas al cocinero jefe.
head cook, upon hearing the instructions to stuff new green cucumbers with all the pearls, says in an astonished but respectful voice, whoever heard of such a dish or dreamed of ordering such a one? Peristade replies, it seems that you think I am crazy to give you such an order. I know that no one has ever tasted a dish of this kind, but what is that to you? Now do as I say. Use as many pearls as you need, and what is left over, keep in this golden container. El cocinero jefe, al escuchar estas instrucciones de rellenar los pepinos verdes nuevos con las perlas, dice en voz asombrada, pero respetuosamente, ¿quién ha oído hablar de un plato así soñado con un pedir así? Perazade responde, parece que piensa que estoy loca por pedirte una orden así. Sé que nadie ha probado nunca un plato de este tipo tan fino, pero ¿qué debe de importarte? Tú haz lo que yo te digo y usas tantas perlas como necesites y lo que sobra, guárdalo en este recipiente. Head cook is so surprised and confused by this strange command that he has no words for reply. Instead, he heads straight to the kitchen to supervise all the cooks making all the specialties for the upcoming dinner with the king. Peresade makes sure that everything is in place, every piece of furniture, every carpet, and every lamp. That every walkway in the gardens are freshly swept and laid with rose petals. El cocinero jefe está sorprendido y está tan confundida con esta extraña orden que no tiene ni palabras para responder. En su lugar se dirige directamente a su cocina para supervisar que todos los cocineros estén preparando las especialidades para la próxima cena con el rey. Peresade se asegura de que todo esté en su lugar. Cada mueble, cada alfombra, cada lámpara, que todos los senderos de los jardines estén bien barridos y colocados con sus pétalos de rosa. Dawn, the next day, Bahman and Pervis put on their most elegant clothes and ride out to the palace where they, not to the palace, but to the place in the forest where they had first met the king.
The king wants to hunt with them first before visiting their home. Now, when the sun has risen high and its rays waxed hot, the king gives up the chase and follows the brothers to their house. The king jumps off his horse, walks through the open gate, and crosses the threshold into the home of Barmin, Bamin, Perviz, and Perasade. The instant Perasade sees the king, she bows to him, with her forehead touching the ground. El amanecer del día siguiente, Bahamán y Perviz se visten con sus mejores ropas finas y elegantes y se dirigieron hacia el lugar donde habían conocido al rey por primera vez. El rey quiere casar con ellos, primero antes de ir a visitar a la casa de ellos. Ahora, cuando el sol ha salido alto y los rayos se han calentado, el rey abandona la persecución de la casa y sigue a los hermanos hasta el hogar de ellos. El rey sube a su caballo y atraviesa la puerta abierta y cruza el umbral hacia la casa donde Bahamán, Perviz y Perasade viven. En el instante en que Perasade ve al rey, se inclina ante él con la frente tocando el suelo. Perviz say with one voice, "Oh, asylum of the world, this is our sister of whom we told you." The king with gracious kindness bids Perasade to stand. The king thinks to himself, how like her brothers in favor and form. There is no one in city or country who can compare with them for beauty and noble bearing. Perasade then modestly leads the king through the house. The king reacts with extreme joy at everything he sees. This home of yours is far grander than any palace of mine. I am excited to stroll through the gardens, knowing that I will not be disappointed. Bahamán y Perviz dicen uniosamente, oh, asilo del mundo, esta es nuestra hermana de la que tanto hemos hablado a usted. El rey, con graciosa bondad, le pide a Perasade que se ponga de pie. El rey piensa para sí mismo, qué parecido a sus hermanos en favor y en forma. No hay nadie en la ciudad o en el campo que se pueda compararse con ellos en belleza, porte y noble. Luego, Perasade conduce modestamente al rey a través de la casa. El rey reacciona con una extrema alegría ante todo lo que ve. Esta casa, dice, es mucho más grandiosa que cualquier palacio mío.
Estoy emocionado de pasear por los jardines sabiendo que no me decepcionará. Sade throws open the door so the garden can be seen in all of its beauty. The first thing the king encounters is the fountain with the golden water. The king gazes upon it with delight, admiring the constant flow of water, which never seems to stop. Then the king hears a concert of sugar-sweet voices, the harmonies and melodies delicate and bringing peace to his heart. Where is the source of the musical sounds? They fill the heart with rapture, but I do not see one singer in sight. Parasade leads the king to the singing tree. Perasade abre las puertas de par en par del jardín en toda su belleza. Lo primero que encuentra el rey a la entrada de esta fue el agua dorada. El rey lo contempla con gran deleite, admirando constantemente su fluir de agua que nunca parece detenerse. Entonces el rey escucha un concierto de voces dulces como el azúcar, las armonías melodiosas y delicadas que traen alegría y paz a su corazón. El rey dice, ¿dónde está esta fuente de sonidos musicales que llenan el corazón de éxtasis, pero que no veo a ningún cantante alrededor? Perasade lleva al rey y lo conduce hacia el árbol que canta. Please tell me, how is this wondrous tree planted in your garden? Did a brave young man bring it from a distant land as a gift? Parasade smiles and even laughs a little. Of course, modestly and with respect. O King of Kings, this marvel does not grow in our land. It is a very long story, which I will tell you once you are rested. Suffice it to say that the singing tree, together with the golden water and the talking bird, were all found by me. Now please follow me as I would like you to see the talking bird. El rey le dice a Perasade, por favor, dime, ¿cómo se planta este maravilloso árbol en tu jardín? ¿Lo trajo algún joven valiente de una tierra lejana como regalo? Perasade sonríe hasta incluso
se ríe un poquito. Por supuesto, con modestia y respeto. Oh, rey de reyes, le dice Perazade, esta maravilla no crece en tu tierra. Es una historia muy larga que te contaré una vez que hayas descansado. Basta decir que encontré este árbol junto, este árbol que canta junto con el agua dorada y el pájaro que habla. Lo encontré yo misma. Ahora quiero que me siga, porque me gustaría que viera al pájaro que habla. Thousands of birds sit in one tree, filling the air with the most beautiful of bird songs. Oh, my lady, where did all of these songsters come from? They sit in one tree only, yet the entire garden is filled with their melodious notes. Perazade, delighted that the king is enchanted by all that he sees, replies, O King of Kings, all of these songbirds flock to the talking bird so that they may accompany his songs. Do you hear his voice? It is sweeter than even the voice of a nightingale. Miles de pájaros se asientan en un árbol, llenando el aire con el más hermoso de los cántaros de los pájaros. El rey le dice, oh, mi señora, ¿de dónde vienen todos estos cantantes? Se sientan en un solo árbol, pero todo el jardín está lleno de sus melodiosas notas. Perazade, encantadísima de escuchar que el rey está encantado con todo lo que ha visto, y le responde, oh, mi rey de reyes, todos estos pájaros cantores que acuden en masa a acompañar al pájaro que habla con sus canciones. ¿Escucha su voz? Es más dulce que la voz de un ruiseñor. Talking bird stops his singing. All the songbirds stop as well. The talking bird looks at the king and in a human voice says, Oh, great king, may you be blessed with health and happiness.
Well, the king has been strolling through the gardens, enjoying the marvels of the golden water, the singing tree, and now the talking bird. The tables have been set. Delicacy upon delicacy are set before the king, even the plate with the new green cucumbers filled with pearls. And how do you think the king is going to respond? What strange plan has the talking bird cooked up? You will find out in our next and our final episode. So until then, make sure to check the cucumbers before you eat them. You never know. El pájaro que habla deja de cantar. Todos los pájaros alrededor también detienen su canto. El pájaro que habla mira al rey y con una voz humana le dice: Oh gran rey, que seas bendecido con salud y felicidad. Mientras el rey ha estado sentado paseando por los jardines, disfrutando de las maravillas de la agua dorada, el árbol que canta y ahora el pájaro que habla. Las mesas están listas y servidas. Delicadeza sobre delicadeza se pone ante el rey. Incluso el plato con los pepinos verdes, nuevos y llenos de perlas. ¿Y cómo crees tú que va a responder el rey? ¿Qué extraño plan ha preparado el pájaro que habla? Bueno, lo descubrirás. Todo esto en el próximo capítulo y episodio de nuestro Historia de Mil y Una Noches. Así que, hasta entonces, asegúrate de revisar todos los pepinos antes de comértelos. Y uno nunca sabe lo que se puede encontrar por ahí. Besitos. Cuídense mucho. Bendiciones. ¿Qué?